Señor, abre mis labios. Resucitado al Señor, oh, 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 oh.
Bendecid a los pueblos, el Señor es Rey. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación, y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. Por nosotros
trabajad por conseguir. Glorifiquemos a Cristo, a quien el Padre ha enaltecido, dándole en herencia a todas las naciones, y digámosle suplicantes: por tu victoria, sálvanos, Señor. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Señor Jesucristo, que en tu victoria destruiste el poder del abismo, venciendo la muerte y el pecado, haz que también nosotros venzamos hoy el pecado. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado nueva vida, concédenos andar hoy por la senda de esta vida nueva. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que diste vida a los muertos, haciendo pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida, concede el don de la vida eterna a cuantos se relacionarán hoy con nosotros. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú
que llenaste de confusión a los que hacían guardia ante tu sepulcro, alegraste a los discípulos con tus apariciones, llena de gozo a cuantos te sirven. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino recto, concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan y que cumplan lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo. Concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística, la misa capitular, que diariamente se celebra a las 9 de la mañana, donde se pide por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta basílica. De manera especial pedimos por distribuidora Arael, las familias Santillán, Santillán, Acosta y Reyes Armenta, en acción de gracias a la Santísima Virgen. Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que resucitaste lleno de gloria, que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros, gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Jesus.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Comenzamos a escuchar hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles el martirio de San Esteban. Él realizaba muchos signos, igual que otros discípulos, y así se cumplía lo que Jesús había prometido a los apóstoles y discípulos que continuarían su obra. Y estos signos eran para creer en Cristo nuestro Señor. Aunque Esteban como diácono había sido escogido para el servicio de la caridad con viudas y huérfanos, sobre todo la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén, sin embargo, lo vemos en el texto de hoy discutiendo con los judíos de una sinagoga acerca de Jesús. Igual sucede con otro diácono, Felipe, que va a ayudar a un etíope a que pueda encontrar a Cristo. Y es que, independientemente del cargo que tenemos en la iglesia o en la vocación que el Señor nos ha dado, siempre todos los discípulos de Jesús estamos llamados a comunicar a Jesucristo, a transmitir su palabra, a transmitir la fe. Y luego vemos cómo hay una cierta similitud entre lo que sucedió con Cristo
nuestro Salvador y lo que sucede con Esteban. Ambos fueron acusados sobre todo por un pequeño grupo que manipuló al pueblo para que estuviera en contra de ellos. Llamaron a testigos falsos en ambos casos, también en ambos casos inventaron calumnias. En ambos casos fueron juzgados por el Sanedrín, un tribunal religioso judío, y fueron condenados a una muerte violenta. Nuestro Señor crucificado y Esteban lapidado. Y también en ambos casos ellos van a morir perdonando a sus perseguidores. Y así como Jesucristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, San Esteban dirá: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. El reconocimiento de la divinidad de Jesucristo. Él es el primer mártir en la historia de la Iglesia. La etimología de mártir significa testigo, y es que dio el testimonio supremo, entregando su vida por la fe, por la adhesión a nuestro Señor. Y el ejemplo de estos mártires, que ha habido innumerables en la historia de la Iglesia y sigue habiendo en nuestros días, cada vez con mayor cantidad, nos debe mover a todos nosotros a confesar nuestra fe, a proclamarla, a defenderla, a no tener miedo del qué dirán, y amar profundamente a la Iglesia que continuamente es atacada, los medios que solamente hablan de cosas negativas y que callan las cosas muy positivas, como lo que sucedió el sábado, la beatificación de Conchita Cabrera de Armida, la primer mexicana laica beatificada, de una trascendencia muy grande en la vida de la historia de México, de la Iglesia de México, una mujer contemplativa y activa, como decía la homilía del señor cardenal que presidió la celebración. Entonces, no solamente se le ataca a la Iglesia pues inventando calumnias o sacando solo los aspectos negativos, sino callando las cosas buenas. Cuando uno habla de alguien solo los aspectos negativos, pues obviamente no es objetivo. Así también sucede con muchos medios que tratan de asuntos eclesiales, y por eso es muy importante recurrir a los medios católicos, a las revistas católicas, para tener un panorama más completo y más justo. San Esteban había recibido el don del Espíritu Santo como todos los discípulos de Jesús, y uno de esos dones del Espíritu Santo es el don de fortaleza, que lo ayuda a superar las pruebas y a permanecer fiel en el seguimiento de Cristo. Hay que pedirle al Señor ese don, sobre todo en nuestros tiempos en que cada vez más hay pues, ataques diversos a los que tratan de seguir a Cristo nuestro Señor. Y en el Evangelio vemos cómo multitud de personas iban de un lado para otro para encontrarse con Jesús, pero nuestro Señor se da cuenta de que lo seguían solamente
por el alimento material que habían recibido y no por los signos. Un signo siempre nos lleva a otra realidad. Y en este caso, pues el signo de la multiplicación de los panes era para que comprendieran que Él, Jesús, es el alimento pleno, el pan de vida, para que a partir de ese milagro pudieran encontrar la fe y adherirse a Jesucristo nuestro Salvador. Estamos en el comienzo de ese discurso del pan de vida que está en el capítulo 6 de San Juan y que a lo largo de esta semana iremos reflexionando. Nuestro Señor les dice: busquen el alimento que permanece, el alimento que da la vida eterna. A veces también nosotros nada más nos quedamos en pedirle a nuestro Señor que nos ayude a superar las necesidades, los problemas, las dificultades que vamos teniendo. Eso no es ningún problema. El problema es cuando nos quedamos solamente ahí y no vamos más allá de eso. No empezamos un proceso de adhesión a Jesucristo que llene nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestras obras. Que es la Santísima Virgen y Conchita Cabrera de Armida intercedan, y también San Esteban, a quien hoy escuchamos en la primera lectura, su vida, su martirio, nos ayuden a ser auténticos testigos de Cristo resucitado y a no buscarlo a Él solamente por cuestiones materiales, sino que podamos ir más allá de eso. Oremos, hermanos, a Cristo, el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros. A cada petición vamos a decir: Dador de la vida, escúchanos. Para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. En acción de gracias a la Santísima Virgen, de la distribuidora Arel, familia Santillán, Santillán, Acosta y Reyes Armenta. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu Iglesia, ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura. Concédele también los bienes que te ha pedido, tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Poderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna,
Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. A cada invocación de esta bendición responden amén. Hago la intención de bendecir a los niños pequeños y de bendecir todos los objetos religiosos aprobados por la Iglesia. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Que ustedes que por el bautismo han resucitado, que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, los días 12 tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. Este domingo es 12 de mayo, por lo tanto vamos a pedir especialmente en este Rosario del Amor Guadalupano por todas las mamás. Así que los invitamos para que vengan a rezar este Rosario. Próximo domingo a las 7 de la noche, traigan su paraguas por si acaso, nos veríamos en la explanada del Bautisterio para realizar este rosario. Si no pueden venir físicamente, donde estén, recen un rosario, se unen con nosotros a estas intenciones, especialmente por las mamás. Que Dios los bendiga mucho. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.